La palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Queridos hermanos, Jesús quiere siempre encontrarse con nosotros y vivir esa experiencia de percibir un corazón sincero, un corazón abierto para vivir plenamente la gracia. Es lo que el Evangelio de este día nos invita a vivir, ese encuentro personal con Jesús. Así, Mateo, en su capítulo 9, versículos 18 al 26, nos muestra cómo Jesús desea encontrarse con nosotros. Así lo hizo con este jefe de la sinagoga que vino a Jesús para comunicarle que su pequeña hija estaba enferma e incluso ya luego había muerto. Por el poder de Jesús, Hijo de Dios, sabemos que pudo haber sanado a esta niña desde allí, pero quiso ir hasta la casa del jefe de la sinagoga para tener un encuentro personal, un tú a tú con esta persona. Y en el camino incluso ha tenido también un encuentro tú a tú, personal, de cercanía, de contacto directo con una mujer, dice el Evangelio, que padecía de flujo de sangre y con solo tocar el manto de Jesús quedó sanada. Estos dos ejemplos de cómo Jesús hace el milagro de la vida, de la salud, parte desde la fe, desde nuestra vivencia de la fe. Por ello, uno de los elementos que nuestra vida cristiana debemos percibir y también debemos experimentar es el de la fe para crecer en esta cercanía con Jesús. Una cercanía que, sabiendo que Jesús siempre está con sus brazos abiertos, nosotros debemos también tomar la iniciativa de ir al encuentro con Él. Así, el jefe de la sinagoga quiso ir al encuentro con Jesús para contarle la dificultad de su niña. Así, la mujer que sufría del flujo de sangre quiso acercarse a Jesús para que fuera sanada. Nuestra iniciativa también es importante para ir al encuentro con Jesús, porque sabemos que luego Él nos quiere acompañar. Él caminó con el jefe de la sinagoga, en el camino se encontró con esta mujer que padecía de flujo de sangre, porque Jesús camina con nosotros en medio de la enfermedad, en medio de la dificultad, y quiere sanarnos y sacarnos de allí para darnos una nueva vida, para darnos salud, para darnos especialmente su gracia. Pero todo queda englobado principalmente en cómo estamos viviendo nuestra fe. ¿Estamos confiando en Jesús? ¿Creemos en Jesús, en su amor, que puede sanarnos, que puede invitarnos a levantarnos, como también ha levantado esta niña, como ha sanado esta mujer? Y las palabras que le ha dicho deben quedar también marcadas en nuestro corazón. Ica, hijo, ten confianza, tu fe te ha curado. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.